traballando o tema da, da explotación no textil, ¿no? O que creemos que son as causas dos grandes problemas da humanidade, pois temos con nós, vamos, un placer, a verdade, que estea con nós Josep Burgalla, que é profesor titular de Historia Económica na Universidade de Vic, na Facultade de Empresas e Comunicación. É unha persoa que tivo, pois eso, vocación política desde moi xoven, que estivo metido sempre en problemas, digamos, en travel maker, como diríamos estadounidenses. Entón, sempre sentiu, digamos, sempre tivo esa vocación política para resolver, digamos, os problemas que hai no noso entorno. No seu libro, La economía del absurdo, que é un libro do que vai falar José, fala tamén diso. Neste ciclo de conferencias de la trastenda de Inditex, pois empezaremos esta primeira charla con Josep, falando sobre eso, sobre o efecto das deslocalizacións, sobre a relación que hai entre as deslocalizacións e o paro e a explotación laboral aquí. Tamén aproveitamos eso para lembrarvos que o próximo martes na Biblioteca Ansel Casal a 7:30 tamén virá unha, pues eso, unha sindicalista marroquí que traballa en Tánxer e que tamén virá a falar de como vive ela a deslocalización nos talleres do sudor ali. Vale, entón, presento vos, non digo máis, a Josep Burgalla, destaco eso, que yo soy un compromiso político en Desoven, e tamén, pois eso, la economía del absurdo, ¿de acuerdo? Vamos a ver que isto das deslocalizaciones. Gracias. Muy bien. Bueno, voy a hablar de pie, si que me encuentro más cómodo. Bueno, en primer lugar, agradecer a los amigos de SAIN la invitación a venir a Galicia. A uno para venir a Galicia y venir a Santiago no es necesario que le motiven mucho, ya uno está motivado a venir, ¿no? Agradezco su deferencia, no nos conocíamos, pero contactamos a partir de mi libro La economía del absurdo y hemos tenido relación epistolar y finalmente pues, hemos podido establecer este vínculo y venir acá y hablar un poco de temas que nos preocupan un poco a todos. Escribí La economía del absurdo un poco para plantear esta paradoja, esta situación en la cual una época que es la época, digamos, de mayor capacidad productiva, de mayor riqueza, de que la tecnología nos permite producir mucho más allá de lo que necesitamos, es la época en la cual convive la mayor capacidad productiva con los niveles de pobreza nunca vistos. Niveles de pobreza en los países tradicionalmente pobres, pero una pobreza inusitada en una parte de la sociedad de los países considerados ricos, los países occidentales. Un poco, en los últimos años tenemos la sensación de que en nuestro mundo occidental hay cada vez más paro, cada vez más gente precarizada, cada vez más gente con dificultades, con problemas, gente excluida. Y esto se nos plantea como si fuera, digamos, un efecto colateral de la crisis económica, como algo, digamos, indeseable, que ha sucedido, pero que vamos a salir de ello, vamos a solucionar, etc. Y por otro lado, de vez en cuando, muy de vez en cuando, se nos plantea la existencia de, en los países emergentes y en el tercer mundo, se nos plantea la cuestión de unas actividades industriales que se han establecido en estas zonas, en estos países, donde las condiciones laborales de la gente que trabaja en estos sitios son condiciones laborales bastante lamentables, digamos, con niveles salariales muy bajos, con niveles de seguridad bajos, etc. Pero se nos plantean las dos cuestiones como temas que no tienen nada que ver, como temas, digamos, desconectados, ¿no? Y en realidad, yo cuando me planteé el libro, lo que quería explicar o pretendía explicar es un poco la convicción de que son dos caras de la misma moneda. Es decir, la deslocalización genera un tipo de producción en los países emergentes, en los países del tercer mundo, y la deslocalización genera un tipo de sociedad, un tipo de actividad económica o de desactividad económica, una precariedad en el primer mundo. Y por tanto, un poco establecer este nexo de que son dos caras de la misma moneda. Al libro este de La economía del absurdo, en el cual un poco ya planteo en el título de que quizás tendríamos que replantearnos el paradigma económico en el que estamos metidos las últimas décadas,
puse como subtítulo un juego de palabras, que es el de cuando comprar más barato nos lleva a perder el trabajo, ¿no? Alguien puede decir, oye, pero ¿qué tiene que ver comprar barato con que tú no tengas trabajo? Pues tiene mucho que ver, porque en definitiva el mundo del low cost es un mundo que se construye sobre la producción en lugares alejados, en lugares, digamos, que no están a la vista del mundo occidental, que no están a la vista del consumidor occidental, porque es importante que lo veamos cómo se produce, y el precio de tener cosas baratas es que se produzcan lejos y por lo tanto que vayan cerrando nuestras fábricas. Lógicamente, digamos, dentro de los muchos ejemplos de este proceso deslocalizador, de llevar la producción al corazón de las tinieblas, entre los muchos ejemplos que se pueden poner, el del textil es uno de importante y quizá es el más extremo, ¿no? Y en España y en Galicia tenemos un ejemplo de empresa que trabaja, digamos, con estas características de moda barata. Producida sobre qué? Pues la barata producida sobre la máxima precariedad productiva. Aquí no hay secretos, no hay milagros, se trata de buscar unos costes del trabajo mínimos, básicos, elementales. Y qué mejor que ir a Bangladesh, que ir a Vietnam, que ir a Camboya, que ir a estos sitios para conseguir estas condiciones laborales lamentables. Como consumidores, nosotros obtenemos esta ventaja, digamos, de tener productos baratos. Es decir, nunca como los últimos tiempos podíamos comprarnos unos jeans a los precios irrisorios que los compramos ahora. Cuando vamos a comprarnos una camiseta, compramos cuatro porque son tan baratas que ya no, nos podemos comprar unas cuantas. Pero no nos planteamos que este precio está hecho sobre el sufrimiento de gente. Para que nosotros tengamos esto a este precio, es necesario que haya gente que deje sus manos, deje su salud en unos horarios laborales brutales de 14 horas, es como en épocas de la Revolución Industrial Británica, con unas condiciones de salubridad en los lugares de trabajo bestiales, con unos salarios que no permiten, digamos, un nivel adquisitivo básico y fundamental, con un maltrato absoluto, con una precariedad absoluta, sin contratos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nuestras compras, buena parte de nuestras compras, no solo las del textil, todas, o casi todas, se sostienen sobre esto. Es decir, nosotros somos consumidores a tiempo completo, tenemos una sociedad donde se nos induce a la compra continua, somos, incluso en los momentos de ocio, de relax, ¿qué hacemos? Pues vamos a la gran superficie comercial, quedamos con los amigos en las galerías comerciales. Estamos ejerciendo siempre de consumidores. Y somos gente más bien frustrada, nuestro proyecto de vida se tambalea, pero digamos que vivimos en un mundo donde se nos compensa con la capacidad de consumir. Y consumir es algo que engancha, es algo que cuando has satisfecho tu necesidad compulsiva de consumir, quieres más. Y siempre es una frustración continua. Al final, digamos, la salida de todo esto es el Prozac. Digamos, los antidepresivos es uno de los productos más consumidos y más van a serlo. Porque, como decía alguien, antes a menudo la gente estaba triste. Ahora está deprimida. Hemos medicalizado, digamos, los sentimientos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el Prozac es el producto estrella de nuestros días. Por lo tanto, ejercemos de compradores compulsivos a tiempo completo, cada vez tenemos una capacidad adquisitiva menor, porque evidentemente los salarios van menguando, y se nos compensa, se nos ha compensado durante mucho tiempo con un acceso al crédito muy fácil, nos hemos endeudado de manera magnífica, durante mucho tiempo nos mandaban a casa tarjetas de crédito que no habíamos pedido, nos concedían créditos que no habíamos solicitado. Cuando íbamos a hacer una hipoteca para comprarnos una vivienda, nos decían que pidiéramos más, que si nos cambiábamos el coche y podíamos amueblar el piso, etc. Es decir, vivimos una época en una explosión, digamos, de dinero barato que nos llevó a lo que nos llevó, que explosionó en 2008. Digamos que este proceso de trasladar la producción al tercer mundo y producir en unos ambientes de miseria, pobreza, extremos, lo que yo llamo el corazón de las tinieblas, un poco como la novela de Conrad, ¿no? Y el proceso de pérdida de trabajo, de posibilidades de empleo,
y de precarización de nuestro empleo, son dos procesos paralelos que, como saben, arrancan en los años a finales de los 80, con todo el proceso este de globalización económica que se nos planteó como la gran panacea. La globalización tenía que levantar el nivel de todos, la globalización se nos planteó como algo que induciría al aumento de la riqueza en el tercer mundo y en el nuestro primer mundo, que nosotros, el mundo occidental, nos íbamos a especializar en los servicios, en el I+D+I, en el marketing, en crear en el mundo de las ideas, y que eso de producir a nivel industrial, que luego que se hiciera en el tercer mundo, porque el mundo industrial es el mundo de la contaminación, es el mundo del sudor, es el mundo del esfuerzo, y eso en Occidente pues estábamos preparados para otras cosas, ¿no? Entonces nos planteó este mundo y aceptamos un poco el reto, ¿no? El mundo occidental y nuestro propio país, ¿no? Es que nosotros nos vamos a dedicar a la economía del conocimiento. En realidad se fue la industria y el conocimiento no llegó, o llegó muy poco. Por lo tanto, a partir de los años 90, ese proceso globalizador generalizado con una ideología justificadora de todo eso, que es el liberalismo extremo, eso que llamamos, para simplificar, el neoliberalismo y el conservadurismo político, que lo que hicieron es convencernos a casi todos, no sé si a todos, pero a casi todos, de que lo que funcionaba mal en economía era culpa de la intervención del Estado, que el Estado tenía demasiada presencia, que el Estado del bienestar era demasiado costoso, que el Estado del bienestar no se podía mantener, que se tenía que, digamos, potenciar el individualismo. La frase fundamental era individualismo, es decir, resuélvetelo tú mismo, no esperes que te lo resuelva la sociedad, que te lo resuelva el Estado, etc. Compramos, casi todos compramos este producto, la idea de que cada cual que se las apañe, que el Estado no intervenga, esto nos hará mejor, porque nos especializaremos en lo que somos buenos, nos especializaremos en aquello que los economistas llaman las ventajas comparativas, y por lo tanto eso va a ser positivo para todos. Va a levantarse, digamos, la globalización nos va a hacer, digamos, más productivos y va a levantar el nivel de todos. Esto es lo que se nos vendió en los años 90, y por lo tanto los estados desregularon, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial forzaron a los países a desregular sus economías, a privatizar todo aquello que estaba en el sector público, etc. ¿Por qué se hizo esto en los años 90? Se hizo por muchas razones, porque de hecho el liberalismo había pretendido esto toda la vida, pero después de la Segunda Guerra Mundial había el peligro soviético, había, digamos, el peligro de unas ciertas convulsiones sociales en Europa Occidental, y se pactó el estado del bienestar, que era un cierto pacto entre capital y trabajo, entre generaciones, etcétera, para restringir, a través de la intervención del Estado, restringir las desigualdades. Establecer, digamos, unos límites a las desigualdades por arriba y por abajo, la fiscalidad progresiva, etcétera. Todo esto, llegados a los años finales de los 80 y principios de los 90, el capitalismo, las mentes pensantes del capitalismo pensaron que ya no era necesario. Si se había derrumbado el sistema soviético, ya no era necesario hacer concesiones. El peligro revolucionario ya no existía. ¿Por qué? Porque el sistema soviético había fracasado. Es el momento en que aquel autor americano de nombre japonés, Francis Fukuyama, escribió aquello del final de la historia. Es decir, ya han ganado los buenos, ha ganado el capitalismo, el liberalismo es la verdad, ha fracasado todo lo demás, y por lo tanto, ¿para qué hacer concesiones? Es decir, ¿para qué pagar determinados niveles de impuestos? ¿Para qué tener limitaciones a circular por el mundo? Y por lo tanto se impuso esta idea de la globalización económica, que no es nada más que la mundialización de los intereses. La globalización económica es un nombre demasiado generoso para lo que fue. En definitiva, se trataba de que las mercancías pudieran circular libremente, sin ningún control, que los capitales pudieran circular rápidamente y de manera especulativa, sin ningún control, que las mercancías circularan, cosa que además lo facilitaba el abaratamiento progresivo que hubo de los costes de transporte, y esta era la idea. No era globalizar los derechos sociales, no era globalizar las libertades, no era globalizar que nosotros nos pudiéramos mover libremente. Los occidentales sí que nos podemos mover libremente porque podemos tomar un avión y nos vamos de turismo a países exóticos. Pero a los sirios no se les permite, digamos, venir, les ponemos una alambrada. Y a los norteafricanos en Melilla les ponemos una alambrada
y los despegamos para que no vengan a molestar. Es decir, por lo tanto, ¿globalización de qué? De algunas cosas. No se globalizaron las libertades, los derechos sindicales no se globalizaron a Bangladesh. La gente fue a producir a Bangladesh porque justamente no hay derechos sindicales. Por lo tanto, el pasado un cierto tiempo, un poco la evidencia de que la idea de globalización que se nos vendió era un reajuste de las reglas del juego. Es decir, un capitalismo que, como dijo alguien, politólogo inglés John Gray, dice algo que a mí me gusta por la frase, es contundente. Es decir, el capitalismo decidió prescindir de las clases medias. Es decir, eso de las clases medias, con gente con buen sueldo, gente que además tiene sanidad pública y enseñanza pública de calidad y tal, esto ya no nos lo queremos permitir. ¿Por qué no nos lo queremos? Porque no vamos a pagar ni sueldos buenos ni vamos a pagar impuestos. Y la globalización permite ser extraterritorial. Es el gran invento para el capitalismo y para las corporaciones, es la extraterritorialidad. Entonces, cuando uno es del mundo entero, no es de ninguna parte. Y está sin control en ninguna parte. Es un poco lo que en los últimos tiempos sale en la prensa sobre las empresas multinacionales que no pagan impuestos. Las grandes empresas tecnológicas, estas grandes empresas modernas, Amazon, Apple, Google, etc., no pagan impuestos. Por lo tanto, uno se podría plantear eso de que estas empresas generan riqueza, ¿cómo lo medimos? No crean ocupación. Amazon no crea ocupación. Mozos de almacén mal pagados. No crea ocupación. Genera cierre de librerías. Y no paga impuestos porque está radicado en el cantón suizo de Zug, donde rigurosamente no paga nada. Y genera, digamos, en las filiales en los países, genera pérdidas porque se sobrepaga lo que se compra en la teórica central de Suiza y por lo tanto los beneficios van a un paraíso fiscal y en los países donde se pagan impuestos dan pérdidas. Por lo tanto, ¿qué riqueza nos generan estas empresas que no pagan impuestos, que no crean ocupación y que además están forzando el cierre de negocios tradicionales? ¿Dónde está el elemento clave? Es decir, todos estos negocios de Internet, eso ya hay quien lo ha escrito, es decir, Internet está muy bien, pero ni genera empleo ni paga impuestos, los grandes negocios estos emblemáticos de Internet. Entonces, ¿el beneficio colectivo de todo esto dónde está? ¿El beneficio económico de todo esto dónde está? Un poco es el problema de este capitalismo que a partir de los años 90, ya sin miedo de la posible revolución obrera, pues va a hace un planteamiento de máximos, y por lo tanto vamos a máximos beneficios. Y por lo tanto quiero costes de mano de obra bajos, y los costes de mano de obra bajos no los puedo obtener en España porque hay sindicatos, hay movilizaciones obreras, hay acuerdos intersindicales. Pues nos vamos, con la música a otra parte, vamos a producir más barato y nos vamos a justificar diciendo que vamos a mantener el diseño acá, la sede central la vamos a mantener acá, pero vamos a producir allá. Este es un poco el planteamiento. Y además, como somos extraterritoriales, donde producimos en muchas partes y en ninguna, pues de hecho la sede central la vamos a situar en un sitio donde sea un paraíso fiscal y así no pagamos impuestos. Y por lo tanto, las empresas van volviéndose ingrávidas, ¿no? Van siendo como algo etéreo, como algo, digamos, que no está relacionado con un territorio. Al lado de esto, las empresas entendieron a partir de los años 80 ya, y Nike fue un poco la primera empresa que hizo esta opción, las empresas consideraron que producir lo podía hacer cualquiera. El producir no tiene mérito, no hay tecnología, y trabajar y sudar detrás de una máquina lo puede hacer cualquiera. Por lo tanto, lo que se trata fundamentalmente en las empresas es no tener trabajadores, no tener instalaciones industriales. Las empresas, las mayores empresas, la gran parte de las mayores empresas actuales, no tienen maquinaria, no tienen prácticamente empleados. Amazon, preguntad cuántos empleados tiene. Preguntad cuántos empleados tiene Facebook. No tienen empleados prácticamente. Por lo tanto, se trata de empresas etéreas, las cuales lo importante es la marca. Esto Nike fue uno de los primeros, ¿no?, que dijeron, no, estas bambas las puede fabricar cualquiera, 10 veces más baratas que nuestras factorías en Estados Unidos,
cerramos las fábricas y nos dedicamos al diseño. Y a una inversión en publicidad brutal, donde convertimos el logo este de Nike en el elemento clave, en un símbolo con significación, ¿no? Cuando yo me compro las Bambas con el logo, pues soy moderno, soy avanzado, soy dinámico, soy deportivo, soy la repera, digamos, ¿no? Todo mundo de intangibles, mucha publicidad, la producción, pues niños en África o en Asia, etcétera, porque producirlo puede hacer cualquiera, ¿eh? En el caso de Nike, además, permitidme la derivación porque es una empresa que tiene su cuña, porque es la estética de Nike, es la estética de los barrios pobres de Nueva York, pero a precios de barrios altos de Nueva York. Y la gente de los barrios pobres de Nueva York roba o hace lo que puede para tener unas Nike. Y de hecho, los nuevos diseños los someten, digamos, a la consideración de los barrios, ¿no? De esos chicos que juegan de básquet en estos espacios públicos neoyorquinos, etc. Es estética de barrio bajo, digamos, a precio de barrio alto. Unos costes de producción ínfimos, por debajo de un euro, y después vendes las zapatillas a 150, el margen está bien. Más que razonable, digamos, ¿no? Entre medio tienes que dedicar mucho a la publicidad, a pagarle a Michael Jordan para que se ponga tus Bambas y tal, pero, digamos, la fase de producción a mínimos, ¿eh? La idea siempre es que el coste de producción del producto no supere el 1% del precio final. Este es un poco el planteamiento de una brutalidad extrema. Nike descubrió esto muy temprano, es decir, las empresas trabajo sobre esto en el tercer mundo, y sobre todo no ir al tercer mundo a instalar la fábrica, no, ir al tercer mundo a subcontratar. Es mucho, mucho más interesante, porque si tienes trabajadores no te podrían pedir responsabilidades. Si tienes trabajadores allá y trabajas en unas condiciones muy duras y los trabajadores son tuyos, no puedes hacer un informe de responsabilidad social corporativa así digno. En cambio, si son de otro, tus pocos trabajadores los tratas fantástico, tienes un foro de responsabilidad social fantástico, ¿no? Pero pues, esto ha pasado allí, no controlamos el tema, ¿eh? Y se ha llegado ya al límite este de subastar los encargos. Se va a Bangladesh y se hace una subasta entre la gente que puede producir, y por tanto los que pueden producir entran en una escalada, digamos, de bajar precios. De bajar precios. Evidentemente, el que se compromete a producir al precio más bajo, evidentemente no hace milagros, sino que lo que hace es, digamos, una vuelta de tuerca sobre los trabajadores. Esta es la realidad, digamos, que se impone. Esta es la lógica, un poco ilógica desde mi punto de vista, que se ha impuesto desde el punto de vista de la producción, con el proceso de deslocalización industrial. ¿Qué nos ha generado en nuestro país, en nuestros territorios, en Europa Occidental? Pues, primero, caída de salarios. Si uno mira, digamos, cómo han aumentado los beneficios industriales los últimos 20 años y no han aumentado los salarios, mientras unos han aumentado 150%, los otros han aumentado un 10%. Este es el gap, digamos, ¿no? Por lo tanto, digamos, buena parte de la riqueza se va al capital y no al trabajo, ¿eh? Hay un gap, una desviación cada vez más grande. Esto ha generado que aceptemos condiciones de trabajo que antes no habríamos aceptado. Esto genera que un chantaje continuo de estas grandes corporaciones de no me voy a llevar toda la producción, pero sindicatos, vamos a pactar unas condiciones que se parezcan un poco a las que tendríamos en un país del este, es lo que hace el sector del automóvil, ¿eh? Vamos a pactar, digamos, unas condiciones más bajas. Nosotros como trabajadores, después de estar un tiempo en paro, pues acabamos aceptando trabajar con contratos basura, ya se encargó el gobierno de hacer en su momento, digamos, una devaluación interna en forma de reforma laboral para, digamos, que nos pudieran, digamos, despedir alegremente, sin pagar, nos pudieran desplazar territorialmente, etc. Nosotros hemos ido aceptando unas condiciones determinadas donde el paro es, tiene una continuidad, es decir, el paro ya no va a desaparecer en el mundo occidental. La gente de más de 50 años que trabajó en el mundo industrial no se va a volver a resituar, no nos engañemos, no van a hacer de emprendedores innovadores, ¿eh? Es gente que está condenada a mal vivir de los subsidios. Por lo tanto, la deslocalización ha generado un efecto de empeoramiento de nuestras condiciones de una manera brutal, y que en nuestras sociedades suceda algo
que últimamente sorprende a todo el mundo, pero que ya llevamos un tiempo acumulando, que es este fenómeno que se llama la desigualdad. Que es, desigualdad es una manera limpia y higiénica de decir pobreza. Decimos desigualdad porque desigualdad es como tiene menos carga, ¿eh? Entonces, si dices pobreza, pobres, ¿eh? La desigualdad ha ido creciendo en la medida que los salarios, el nivel de salarios baja, en la medida que la fiscalidad de las corporaciones baja, de las empresas baja, y los ingresos del Estado son menos. Evidentemente, los dos grandes mecanismos de redistribución en el mundo liberal capitalista son salarios e impuestos. Esos son los dos sistemas, digamos, de redistribución de la riqueza. Si salarios tienden a la baja por esta dinámica de unas empresas que pueden irse con la música a otra parte, se van con la música a otra parte y producen barato allí, y de vez en cuando producen acá, pero ya en condiciones orientales, es decir, si estáis dispuestos a aceptar condiciones orientales, podemos dejar una parte de la producción acá, ¿eh? Por lo tanto, van devaluando nuestros sueldos, también van devaluando nuestra dignidad, de paso, digamos, nuestra condición de ciudadanos, nuestra autoestima, ¿eh? Y por eso terminamos, digamos, siendo usuarios habituales de los antidepresivos, ¿no? Porque, en fin, es un poco este mundo del no futuro, ¿no? De este mundo de falta de perspectiva, etc. Por lo tanto, un proceso de desigualdad extrema en nuestro mundo, cada vez más este 1%, digamos, de la población va acumulando mayor parte de riqueza. Esta desigualdad no solo se produce en el primer mundo, lógicamente se produce en relación al tercero, los niveles salariales del tercer mundo son brutales, en el tercer mundo no se pagan impuestos, las industrias producen en las CPEs, en las zonas de procesamiento de exportaciones, porque no pagan impuestos. No solo se va a Bangladesh porque la mano de obra es barata, que es muy barata, se va a Bangladesh también porque no se pagan impuestos, ¿eh? No es que se paguen pocos impuestos, no se pagan ningún impuesto si vas a una zona de procesamiento de exportación a las CPEs. Por tanto, esta es la dinámica. Fíjense que es un poco una carrera de mínimo, es decir, menos salarios, menos impuestos, menos prestaciones sociales y más desigualdad, menos cohesión social, etc. Este es el mundo de ganadores y de perdedores que el individualismo liberal nos ha establecido a partir de su triunfo, digamos, a partir de los de finales de los años 80, ¿no? El triunfo de la globalización, el individualismo, el liberalismo, etc. Es decir, esta es un poco la dinámica. Por lo tanto, nuestra falta de expectativas en el mundo occidental, nuestra falta de oportunidades, de posibilidades, va ligada a la pobreza productiva de la gente que está en las maquilas de Centroamérica, en las maquilas de Sudamérica, que está en las maquilas del norte de África, que están los talleres del sudor de Bangladesh, de Vietnam, etc. Nuestra pobreza, que comparada con la suya es relativa, la nuestra es relativa, pero nuestra pobreza, nuestras falta de expectativas de futuro, la falta de seguridades nuestras y su pobreza, su explotación, su miseria, el abuso de la mano de obra infantil, el abuso de la mano de uso y abuso de la mano de obra femenina, etcétera, pues son dos mundos que van interrelacionados. Lo curioso del caso es que en nuestro mundo las empresas, las corporaciones que han incorporado esta lógica, y yo cuando hablo de empresas no pretendo culpar a las empresas, es decir, las empresas responden a una lógica determinada, el sistema les permite actuar de una determinada manera. Estas empresas que practican este tipo de actividad se han convertido en empresas que a menudo adoramos, a menudo les damos mucho crédito. Los CEOs, los directores generales de estas empresas salen en las revistas, y todos nos encantaba ver a Steve Jobs en Stanford allí hablando a los estudiantes que habían de ser imaginativos, emprendedores, no sé qué. Steve Jobs, digamos, ha sido uno de los exploradores más brutales que ha existido. Esta es la puñetera realidad. Cuando se reunía con Obama solo le pedía dos cosas, Steve Jobs. Por un lado, que derogara la legislación medioambiental, porque la consideraba un problema para producir en Estados Unidos, y que bajara los impuestos. Son las únicas cosas que pedía, es decir, el empresario modélico, moderno, etc. En nuestro mundo tendemos a idealizar la riqueza. Nos gustan los ricos. Nos caen los ricos, tendemos a verles muchas virtudes a los ricos. Y los ricos son ricos, pero en muchos casos las virtudes, en fin, estarían por ver. Y hemos idealizado gente como este que hablábamos de Apple, etc., y otras empresas que son de referencia y que la base de su actividad es esta. Es decir,
minimizar los costes productivos, sufrimiento, esclavitud o práctica esclavitud desde el punto de vista productivo y a la vez marcas estrella en nuestro mundo. Se pueden destacar muchas. Apple es una, es decir, si cogemos digamos el mundo moderno, tecnológico, etcétera, pues Apple, si tú usas Apple eres un poco más moderno que los que usan Samsung o que los que usan otra marca, ¿no? Pero Apple, la estrategia de Apple siempre ha sido producir en Asia. Apple nunca ha tenido fábricas, nunca ha tenido una estructura potente, tiene unas filiales para la comercialización en los diferentes países, pero no tiene una estructura productiva. Desde el principio Apple produce en Asia, costes productivos bajos. ¿Quién es el principal productor subcontratado por Apple? Foxconn. Foxconn es la empresa de un coreano, de un loco coreano, que construyó una empresa en los años 80 y que tiene plantas en China, muchas plantas en China, 2,5 millones de trabajadores, y produce para Apple y para muchas otras marcas occidentales. Las condiciones de trabajo, y esto alguna televisión americana consigue hacer algún reportaje, son brutales. Las condiciones de trabajo son jornadas de 16 horas, en muchos casos cuando nosotros queremos cambiar el móvil y todos hacemos cola en los Apple Centers, allí tienen que producir más. Que los trabajadores no solo hacen un turno, hacen tres turnos seguidos, 40 horas seguidas, trabajando. Y, por lo tanto, nuestro deseo consumidor para comprar este móvil de Apple, que nos toma el pelo, porque que vale 1,000 euros, que ya es pedir dinero por un móvil, 1,000 euros, y además lo compramos a nuestros hijos, que eso ya tiene delito, digamos. Esto se hace con el sufrimiento de gente, porque no solo que se trabaje en unas condiciones deplorables, con unos salarios de miseria, que en China no son tan bajos como el textil de Bangladesh, pero que están en los $100 mensuales, sin ningún día de fiesta al mes, durmiendo en la empresa, etc., y unas condiciones de toxicidad muy grandes, ¿no? Y el tema de el pulir las famosas pantallas táctiles de la tablet, pues esto genera digamos residuos y genera vapores que intoxican a los que lo hacen, pero es igual, nosotros queremos la tablet, no queremos saber qué ha pasado allí, que la gente que fabrica la tablet no haya visto nunca una tablet encendida, que para comprarse una tablet tendría que trabajar un año entero, esto no nos importa. Nosotros, como no tenemos que trabajar un año entero, pues nos compramos la tablet. Es decir, Apple, la magia de Apple se difumina un poco en el mundo de Foxconn. Este mundo que se empezó a conocer, Foxconn, se empezó a hablar de Foxconn, y después hubo una televisión americana que se coló y hizo un reportaje, porque a partir de 2010 empezó algo, a partir del boom del iPhone, empezó a suceder en Foxconn, en las factorías de Foxconn, una cosa que era gente que tenía el mal gusto de suicidarse, de trabajadores que de repente se tiraban por la ventana. Y esto, el jefe de Foxconn, el coreano, dijo: aquí hay malas vibraciones, qué mal gusto tiene esta gente, nos están saboteando, se tiran por la ventana. Y decidió que lo bueno para evitar esto era poner redes en las ventanas, digamos, así no tendrían el mal gusto de tirarse. ¿Por qué se tiraban por las ventanas? Pues les cogió una locura, digamos, compulsiva. No, porque en algunos casos trabajaban 30 y 40 horas seguidas. Entonces la gente perdía sin luz exterior. Entonces, alguna gente, digamos, el tema le acababa afectando el equilibrio psicológico, digamos, ¿no? Y acababa tirándose por la ventana. ¿Apple hizo algo? No era su problema. Steve Jobs salió y dijo: no, si nosotros tenemos un informe de responsabilidad social corporativa que ya quisieran las demás empresas. Nosotros cumplimos, les exigimos a los proveedores de todo. No hay problema, es decir, no iba con ellos, ese era un problema de Foxconn. Esta es un poco la doble moral con la cual jugamos. Fijaros que es un tema que lo más importante era que no se supiera. Porque la debilidad de las grandes corporaciones y de las marcas es que en el mundo de Internet las cosas se terminan por saber. Y es muy importante la reputación. Y si tienes mala reputación, si hay una mala noticia sobre ti, puede que la gente a la hora de comprar le dé un poco una actitud de no comprar, ¿no?
Y por lo tanto, pues, ¿qué hizo Apple? ¿Cómo hacen todas estas empresas cuando hay alguna información negativa? Sacar la billetera, digamos, intentar comprar a la gente, digamos, que plantea problemas, intentar amenazar a la televisión americana que hizo el documental, esto lo dominan también bien, y por lo tanto, un poco porque pongo Apple como excusa, yo voy con un iPhone, o sea que también tengo mis contradicciones. Quiero pongo Apple como referencia porque es un poco el paradigma de la modernidad y todos nos hemos emocionado, es que yo como el gurú de las... Bueno, pues detrás de todo de Steve Jobs hay todo eso. ¿Es porque Steve Jobs era especialmente malo? No, es la lógica de un determinado sistema donde si no es Steve Jobs, es Pedro Pérez, digamos, que hace esta cosa. Por tanto, Apple sería un referente en este sentido. Otra pincelada que me gusta destacar es, no sé si se acuerdan ustedes, en el 2013 hubo el derrumbe de un edificio en Bangladesh, en Sabah, cerca de Dhaka, que es el Rana Plaza. El Rana Plaza, que era un edificio, por decirlo algo, un edificio industrial, de estos, digamos, por altura, con 8 plantas, con maquinaria pesada, con ninguna condición de seguridad, un edificio que se había hecho de 5 plantas, pero se remontaron 8, sin ningún estudio, digamos, de los ingenieros ni nada. Allí trabajaban, bueno, a pleno empleo, 5.000 personas. Poca broma. El día que se hundió no había tanta gente, porque había brechas, había trabajadores que no habían querido entrar, finalmente entraron a trabajar a golpe de porra, digamos, de la policía en algunas de las plantas, y el edificio se hundió. Se hundió y murieron 1.227 personas. 1.227 personas. Esto, en el mundo occidental, ¿qué generó? Generó que algún día estábamos comiendo bien con el televisor y se nos indigestó un poco la comida, ¿no? Porque 200 muertos ya son unos cuantos muertos, aunque sean del tercer mundo, digamos, ¿no? Ya nos impactan. Pero el tema pasó, ¿eh? Es decir, salió unos cuantos días y el tema se olvidó como olvidamos casi todo en el primer mundo. Vamos consumiendo novedades informativas continuadamente y por lo tanto, digamos, nos olvidamos rápidamente de las tragedias. ¿Qué evidenció? Algo que algunas entidades sociales, como Ropa Limpia, ya venían denunciando, que es que la producción industrial, sobre todo en el sector textil, no solo en el sector textil, en el tercer mundo se hacían en unas condiciones lamentables y deplorables, y que esto no era el producto de unos empresarios desalmados que hay en Bangladesh, sino que era el producto de unas empresas occidentales que subcontrataban, y el empresario de Bangladesh pues intentaba ganarse su 1% para que las empresas occidentales se ganaran su 30-40% de margen de beneficios. Esta era la realidad. En el Rana Plaza, ¿qué pasó? Que en los escombros, aparte de 1.227 muertos, salieron etiquetas de ropa. Y todas las grandes empresas del textil intentaron decir, no, nosotros no hacíamos nada allí, no, nosotros no tenemos nada que ver. Pero en realidad salieron etiquetas del Corte Inglés. Salieron etiquetas de Primark, salieron etiquetas de Mango. Mango dijo, no, nosotros no nos producían, solo nos estaban haciendo unas muestras, como si eso fuera mejor, solo nos estaban haciendo unas muestras. Eso es lo que pasó en el Rana Plaza. Pero el Rana Plaza no es una anécdota, es decir, hostia, es que esto era un empresario de allá, desalmado, que... No, ese, el Rana Plaza, hay muchos Rana Plazas en el tercer mundo, inmensidad de Rana Plazas. Porque el mundo del textil es un mundo donde especialmente la reducción de costes es fundamental. La reducción de costes es fundamental porque se ha impuesto hace ya unos años el concepto de ropa barata, de moda barata. El concepto de que en la ropa lo importante no es la durabilidad. Es decir, antes presumíamos que teníamos una chaqueta que, mira, hace 10 años que la tengo. Ahora dicen esto y te miran, vaya tipo raro que estás hecho, ¿no? Lo normal es que te compres 5 cada año, porque con el precio que van te puedes comprar 5 cada año. Esta es un poco la dinámica. Esta dinámica del textil barato se implantó hace unos años y es lo que ha generado este ir al límite de las condiciones de producción en los países lejanos. Condiciones de producción no solo de cantidad de horas de trabajo, de salario, sino de condiciones ambientales. Como ustedes saben, una de las empresas emblemáticas en este mundo del cambio del paradigma de la moda fue
Zara fue Inditex, ¿eh? Clarísimamente una de las empresas más innovadoras en este sentido. Ustedes saben, sí, sí, el tema de Inditex, el tema de Zara, porque lo Zara se explica en todas las escuelas de negocio del mundo, ¿eh? Como una capacidad de un individuo de ver cómo había que invertir el proceso en el cual anteriormente se diseñaba una moda para la próxima temporada y entonces a vender. Y Inditex, Zara cambió, es decir, no, vamos a ver qué quiere el cliente y haremos lo que el cliente nos va pidiendo. Y vamos a establecer lo que en automovilismo es el just in time, ¿eh? El just in time, vamos a producir sobre demanda, ¿no? Y además, vamos a hacer ropa barata y la vamos a llevar al centro de la ciudad. Si quieres comprar barato, ya no tienes que ir al quinto coño, digamos, al barrio más marginal, sino que en el Paseo de Gracia de Barcelona la tienda más grande, ¿eh? es la de Zara. El sitio más caro de Barcelona, que es imposible que ganen una pela, pero les da prestigio, allí está Zara. Esta es esta estrategia, este cambio de estrategia, que evidentemente fue muy renovador y que copió Mango, Desigual, de los que quieran, copió todo el mundo, este nuevo enfoque, ropa barata, ya no es importante que la ropa dure, lo que es importante es dar esta imagen. Esto fue, se ligó también un poco al cambio del estilo de vestir, ¿eh? En lugar de ropa que diera la sensación de que somos ricos, no, ropa casual. ¿Eh? Eso de la moda casual, ¿no? Sobre todo ligado a esta idea de que en las últimas décadas prima la mujer profesional que quiere vestir bien, pero sin, digamos, demasiados aspavientos ni demasiado clasismo, ¿eh? Esto impuso esta idea de la moda barata, esta idea de la moda de que tienes que hacer compra compulsiva porque hoy está en el aparador pero mañana no estará y por lo tanto si veo algo que me gusta lo tengo que comprar ahora. Como no es muy caro, puedo comprarlo ahora y por lo tanto es esta tendencia a la compra de impulso inmediato. En esto, digamos, Inditex ha sido modélico, ¿eh? Pero es un modelo que es evidente que se fundamenta sobre un elemento clave que es costes de producción bajos. Producción, o bien en países de Extremo Oriente, Asia, sueldos de 30, 40 dólares mensuales, jornadas laborales brutales, adolescentes trabajando, sobre todo chicas, que evidentemente cuando tienen 25 años y se le han deformado los dedos se las echa a la calle, que evidentemente se cometen abusos sexuales con ellas, evidentemente sin contratos. Este es el mundo de la producción de nuestra ropa casual. Este es el mundo en el cual se hace este tipo de ropa, que además triunfa, ¿por qué? Porque coincide con la época de nuestros ingresos menguantes. Si cae nuestro salario y no podemos comprarnos camisas de 150 euros, pues bueno, nos compramos unas cuantas de 20, nos compensa un poco la caída de nuestra capacidad adquisitiva. Y este es el mundo, digamos, de la ropa barata, es el mundo del textil, es el mundo, digamos, de la producción en Asia, pero es también las maquilas que hay en el norte de África, donde el elaborar unos pantalones puede tener un coste de 1,50 euros. Por lo tanto, después no nos pueden vender por 20 porque el margen todavía da para mucho, ¿eh? Zara ha sido muy innovador en el tema de la logística, es decir, entre que se plantea hacer un producto y que está en la tienda puede pasar 8 o 10 días. Esto es brutal, digamos. Esto necesita de una logística impresionante, ha sido muy innovador, pero hay un sufrimiento al final de la cadena. Y hablo de Zara porque lo tenemos aquí, porque ha sido modélico, pero podríamos hablar de Primark, de CIA, de Desigual en la actualidad. Es decir, todas las grandes empresas del textil han trabajado y trabajan con estas características. Por tanto, el textil, el sector, digamos, con más competitividad desde el punto de vista de precio. Como en Apple el precio no es el problema, es decir, Apple justamente no produce barato para vender barato. Apple es fantástico. Produce barato para vender caro. Que esto es el sueño erótico de cualquier empresario. El sueño húmedo de cualquier empresario. Costes mínimos y la gente desea más el producto cuanto más caro lo vende.
que es la estrategia Apple. Es decir, nos venden el producto 10 veces más caro, o 5, que los otros productos, pero eso lo hace más deseable. Si los vendieran a un precio normal, si el ordenador Apple, que me encanta por cierto, lo vendieran a precio de PC, no nos interesaría tanto. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué nos distingue? Porque los pringaos que tenemos al lado no lo pueden tener. Yo sí lo tengo y voy a la facultad y yo veo en mi clase, en la facultad, los chicos que van con Apple, ¿eh? Y los que no van con Apple, que van con el Lenovo. Es decir, no son los mismos. No son los mismos, no son de la misma familia. Por lo tanto, caro nos distingue. Por lo tanto, me interesa. Es decir, esto es el mundo Apple. Y cuanto más caro, más cola hacemos en los Apple Centers. Insisto, colas de una noche para comprar un móvil de 1.000 euros. Debe ser bueno este móvil, ¿eh? Debe ser, en fin, debe tener unas habilidades extraordinarias, ¿no? Por tanto, la estrategia de Apple es trabajar con unas márgenes brutales, brutales, ¿eh? Y Apple también es, antes no lo he dicho, una de las empresas paradigmáticas en no pagar impuestos. Es decir, a Steve Jobs siempre le dolió pagar impuestos. Y también le dolía una cosa a Steve Jobs. Capitalizó mucho la empresa, aumentó mucho el valor de la empresa sin repartir durante muchos años dividendos. No repartía dividendos. Los accionistas estaban hasta el gorro de esta austeridad, digamos, en repartir dividendos de Apple. Cuando llegó el nuevo CEO, cuando murió Steve Jobs, se repartieron dividendos. Apple tenía en todo el mundo, en todas las filiales del mundo, sobre todo las de paraísos fiscales, una cantidad de capital acumulado brutal. ¿Por qué lo tenía por el mundo y no lo tenía en la sede central? Porque si repatriaba los capitales tenía que pagar el 30% de impuestos de sociedades. Y no quería pagar el 30% del impuesto de sociedades. Cuando decidió pagar a los accionistas, ¿qué hizo Apple? ¿Repatrió capitales? No repatrió capitales. ¿Qué hizo? Pidió un crédito, pero ríanse ustedes del crédito. Un crédito enorme. Crédito. Porque le salía más a cuento hacer un crédito al 2% de interés que pagar un 30% de la repatriación de los capitales. Por tanto, mantuvo los capitales. Y además, como hacía un crédito, pasaba a ser un gasto de explotación, digamos, los costes del crédito. Por lo tanto, la jugada fue maestra. Por lo tanto, Apple paga impuestos, genera ocupación de calidad, etcétera, pero continuamos poniendo a Steve Jobs, digamos, como un referente, ¿eh? Por lo tanto, eso era un poco para clarificar que el mundo Apple es un mundo de precios elevados, donde se va a buscar el prestigio de precio. En cambio, en el textil se va al precio irrisorio, al precio bajo, y esto genera una tensión, digamos, en la fase productiva brutal. Porque cuando se va a Bangladesh y se hace una subasta a ver quién nos va a producir, y los de Bangladesh que pueden producir van bajando el precio para llevárselo, el tipo aquel sabe que eso evidentemente lo repercutirán los trabajadores. Si baja un 5% respecto al año anterior el precio, pues tendrá que hacer trabajar como mínimo un 5% más a los trabajadores. Es decir, esto no hay milagros en estos temas. Por tanto, el mundo textil es especialmente duro. Y un ejemplo que me gusta utilizar y explicar de esta irrealidad del mundo de las grandes corporaciones y de llevar la producción o tener la producción subcontratada en Asia o en África es Walmart, el gigante este del comercio, de la distribución en Estados Unidos, y en el mundo anglosajón y en Sudamérica, te encuentras Walmart, digamos, en muchos espacios, Walmart de muy diferentes tamaños, etc. Walmart es la empresa por facturación más importante que existe. Factura 500.000 millones de dólares al año. Esto es el PIB de Suecia. Estamos hablando de una tontería. 2,5 millones de empleados, esto sí que tiene empleados porque es comercio, paga unos salarios de miseria, genera externalidades, ¿por qué? Porque paga unos salarios de miseria y al lado de donde te firman el contrato hay una oficina a la cual te dirigen donde te van a explicar las prestaciones sociales del Estado a las cuales te puedes acoger, porque es evidente que con el salario de mierda que te pagan tienes que ir, digamos, a las contribuciones sociales. Walmart es un caso interesante entre comillas, de empresa que
ha hecho del tamaño su elemento de competitividad. En este caso el tamaño sí que importa. Walmart tiene una dimensión que exige a todos los proveedores un 10% menos en el precio en relación a los competidores. Por lo tanto, juega con una ventaja respecto a los competidores brutales. No hay competidor que se le resista a Walmart, porque tiene una capacidad de presión sobre los proveedores muy grande. Cuando Walmart se instala en cualquier ciudad americana, Walmart es un poco la estética y el mundo de los republicanos de la América profunda, ¿no? Cuando se instala en una ciudad, la gente de clase baja tiene una gran ventaja. Voy a tener un supermercado más barato. Por lo tanto, me voy a ahorrar unos dólares a la hora de comprar. Y esto es así. Para alguien con rentas bajas, es muy interesante ir a Walmart. En la práctica, ¿qué sucede? Tienes productos más baratos, pero los lugares que te daban empleo en el entorno van cerrando. Y eso ya en Estados Unidos está tipificado por prestigiosos economistas, se llama el efecto Walmart. Es una especie de lluvia ácida donde se instala Walmart, cierran los negocios. Se ha llegado a calcular en algunos estados que por cada puesto de trabajo que genera Walmart se cierran tres. Esto es Walmart. Esto es la dimensión. Esto es aquello que decían nuestros abuelos. ¿Qué caro acostumbra resultar lo barato? Pues sí, lo barato no siempre, pero puede resultar caro. En el caso de Walmart, claramente, es un elemento caro. Con todo eso que planteo, que tenemos que hacer la opción de ir a las tiendas caras, no, evidentemente no estamos planteando esto. Nuestro sueldo es menguante, si es que tenemos sueldo, por lo tanto necesitamos ya lo barato. Pero tenemos un problema de ilógica, una economía del absurdo, una definición que un poco he acuñado, en el sentido de que lo que aparentemente es un beneficio inmediato, que es comprar barato, acaba generando de manera agregada una lógica que es que van cerrando las empresas y la producción se va yendo a otras partes. Y nosotros, en un momento determinado, nos creímos que nos íbamos a dedicar al I+D+i, al terciario, cuaternario y quinario, y en la práctica, ustedes de esto saben algo, en Barcelona también, somos un parque temático para turistas, básicamente. Con una ocupación de poca calidad, temporal, mal pagada, que recurre a la inmigración porque está dispuesta a trabajar a salarios más bajos. Esta es un poco la economía que algunas ciudades del mundo occidental vamos aceptando como buena, hacer de parque temático. Las cosas en realidad pasan en otra parte, la producción está en otra parte, la actividad está en otra parte. Últimamente hasta Silicon Valley se ha deslocalizado, ha hecho una delegación en la Rusia profunda. Los rusos de la Rusia profunda tienen tanta formación como los de California y resisten mejor el frío y las condiciones duras. Y cobran mucho menos y están contentos además. Incluso Silicon Valley se deslocaliza. Es decir, esta es la lógica de los últimos años, esta es la lógica que continúa y nos genera esta situación absurda en la cual, fijaros, con esto acabo y hablamos todos sobre el tema. La lógica que preside todo esto, ¿cuál es? Es la lógica de las personas al servicio de la economía. No estamos ante una economía al servicio de las personas, que en principio sería lo lógico. La economía es, digamos, el instrumental que nos permite reproducir nuestra capacidad de trabajo, que nos permite acceder a bienestar, etc. Lo fundamental es la vida, no es la economía. La finalidad son las personas, en principio. Pero los últimos años hemos mudado en este sentido. Es decir, cuando Bill Clinton dijo aquello a Bush, es la economía, estúpido, aquella frase que ha hecho fortuna y que se utiliza mucho para encabezar artículos, pues dijo algo muy profundo, muy equivocado, pero muy profundo. Es, oye, lo que manda es la economía, la política es algo subordinado. Por lo tanto, estableció simbólicamente, es la metáfora del dominio de la economía sobre la política, de la economía sobre el bienestar de la gente, de lo particular, del beneficio particular sobre el bienestar colectivo. Y esto es lo que se ha instaurado. Por lo tanto, situados en este punto, donde más pobreza, más capacidad de producción que nunca, pero más pobreza, más vertederos que nunca y más desempleo que nunca,
quizá habría que replantear un poco las prioridades. Lo que dicen los sabios, habría que cambiar de paradigma, ¿no? Habría que plantearse las cosas de otra manera. Quizá deberíamos poner por delante los intereses colectivos, el interés de la gente. No quiere decir que condenemos al infierno unas ciertas ganas de riqueza de alguna gente, pero hay que meter unas normas. Este, incluso Keynes, que no era un socialista, no era un obrerista, no era de izquierdas, sino que era muy de derechas, en los años 30 ya lo planteó. Es decir, tenemos que proteger al capitalismo de sí mismo, porque este se suicida, digamos, tiene instintos suicidas del capitalismo, tiende a polarizarse en el extremo. Todo en la renta, concentrada en unas pocas personas, una mayoría de gente sin renta. Y esto, aparte de ser injusto, indeseable, inmoral, nos duele en el alma, etc., tiene un problema que Keynes es el que le daba más importancia, porque él era un pijo. Él solo se relacionaba con gente de cierto estándar, no con obreros ni nada, ni nada de esto. Lo que le preocupaba a Keynes es que si hay una desigualdad grande de la distribución de la renta, ¿qué sucede? Cae la demanda global. Y en un mundo donde la capacidad de oferta es casi limitada, como la demanda no la siga, pues llegas a la sobreproducción. Crack del 29. Hizo el crack del 29 y entendió que no era un tema específicamente financiero el crack del 29. Era un problema estructural de desigualdad en la distribución de la renta, desigualdad que siempre baja la demanda agregada, la demanda global. Siempre. ¿Por qué? Porque los que concentran renta atesoran, no consumen, no cenan 10 veces, cenan una un poco mejor, pero no cenan 10 veces. Por lo tanto, la concentración no mantiene el nivel de demanda. Por lo tanto, esto Keynes ya en los años 30 lo inventó y lo formalizó, no porque fuera un solidario con el mundo de los pobres, no, porque era un rico que quería continuar siendo rico, y por lo tanto no quería que los pobres, digamos, colapsaran la economía mundial. No hace mucho leía ustedes conocen a Joseph Stiglitz, y decía algo similar. Stiglitz, aunque es un mito de las izquierdas, es algo que fue el economista jefe del Banco Mundial, o sea, no será el hombre, pero es un tipo inteligente y prudente, y decía, cuando voy a Davos, allí donde se encuentran los mega ricos del mundo, esta gente que está por encima del bien y del mal, intento convencer a los ricos que tienen que ser más inteligentes, porque que la base de la pirámide sea ancha, los primeros que les interesa es a ellos, porque los ricos antes eran más listos y entendían que sin una base amplia no había cúspide, y ahora se han creído que sin base amplia puede haber cúspide. Por lo tanto, de alguna manera están creando las condiciones, digamos, para el colapso de la propia economía y para un descontento social brutal, porque con todo esto, no vamos a entrar a fondo, una de las cosas que ha entrado en crisis, que entra en crisis, ha sido la política. No es por nada que en los últimos años, con la desigualdad creciente, el malestar, la desafección respecto a la política ha aumentado. Y han aparecido movimientos nuevos e intentos de relatos nuevos. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque hay un mundo ahí afuera, hay un mundo, digamos, cosmopolita, de las grandes corporaciones, estas que no pagan impuestos, que se encuentran en Davos, que se encuentran en sitios muy especiales. Esta gente, digamos, actúa de manera extraterritorial, al margen del mundo, no se siente obligado, no tiene trabajadores, no ve a trabajadores. El empresario paternalista de hace 100 años podía sentir una cierta empatía con sus trabajadores. Si cerraba la fábrica, dejaba a todas aquellas familias sin trabajo. El empresario de las grandes corporaciones actuales no ve la cara de los trabajadores, no ve el sufrimiento de los trabajadores, vive en otro mundo. Y por lo tanto tenemos por un lado esta gente que vive por encima, que está por encima de los estados. Muchas corporaciones mueven más dinero con los estados. Los estados no pueden hacer nada, además las actividades económicas se han desregulado. Por un lado está esto y por otro está el Estado Nacional, que nos atañe solo a los trabajadores, a nosotros. Nuestra referencia es el Estado Nacional, su referencia es el mundo. Y por lo tanto, cuando nosotros tenemos un problema de paro, cuando tenemos un problema de desahucios, cuando tenemos cualquier preocupación, nos dirigimos a los políticos, a nuestro Estado. Y nuestro Estado
se desarmó para poder hacer algo en relación a muchos temas. No hay nada más patético que ver los ministros de Economía en los últimos tiempos. Son tipos que hacen de periodistas económicos, es decir, comentan, sí, no, porque ahora la prima de riesgo ha aumentado, no, el IBEX 35 va a repuntar, dices, coño, eres el ministro de Economía, dime qué vas a hacer, no qué hace el IBEX, ya es el diario, yo, no, no. ¿Por qué? Porque el Estado-Nación es incapaz de actuar en los temas fundamentales. Ya no os digo qué puede hacer el Estado-Nación en relación a los gases de efecto invernadero, poca cosa, y es un problema global. Por lo tanto, la política no responde a nuestras necesidades, preocupaciones, intereses, miserias, pobrezas, etc. Y por lo tanto, pues la política queda mal parada. Nos dirigimos a la política y el político dice, no, pues yo no puedo hacer nada, porque de economía solo se puede hacer una. ¿Cómo que solo se puede hacer una? De economía se pueden hacer muchas. Es decir, como decía Varoufakis, en una frase que a mí me gusta, economía es básicamente ideología con ecuaciones. Pero es de ideología, por lo tanto, economía no se puede hacer una, se pueden hacer muchas de economías. Pero se ha instalado este relato de no, la economía es una cuestión técnica, no sé qué, por lo tanto, la política es un dios menor, es un dios que actúa solo, bueno, en algunas cosas está bien, pero es un dios menor, solo lo fundamental no actúa. Por lo tanto, nos frustra, la política nos frustra porque no resuelve nuestros problemas de base. Por lo tanto, aunque parezca un relato un poco pesimista, yo no soy pesimista, depende del día. Es la política estúpido, jugando con la frase de Clinton, ¿no? Si hay solución está en la política, y en la política en el mejor sentido del término, porque yo que me dedico un tiempo a la política, lo peor que te pueden decir en estos tiempos es político, como delincuente, ¿no? La política en el mejor sentido, quiere decir, política, reempoderar las instituciones políticas. Las instituciones políticas se tienen que preocupar del bienestar de la gente, no de que Amancio Ortega o la familia Walton de Walmart sean más ricos. No son conseguidores de negocios, no son garantistas de negocios. Tienen que preocuparse del bienestar colectivo. Para eso se crearon en su momento las instituciones políticas. Para eso incluso nació el Estado liberal, muy de derechas, pero incluso para esto. Por lo tanto, hay que recuperar el espacio de la política, en este sentido de preocuparse por lo colectivo. No hay que reempoderar la política, hay que recuperar la centralidad de la política y, como decía ya Keynes, llegará el día en que la economía que va en el asiento delante del coche, lo decía textualmente, lo escribió textualmente, podemos ponerle al asiento de atrás. Y nosotros nos podemos dedicar a lo que vale la pena en la vida, el arte, la cultura, el amor, la amistad, etc. A lo que vale la pena. La economía no es tan importante como para estar todo el día con la economía, ¿no? Pues quizás es el momento de poner la economía en el asiento de atrás. Y ya no digo las finanzas, Estás en el asiento, en el maletero, si puede ser, las finanzas las tendríamos que poner después de lo que han llegado a hacer y de lo abstractas que han llegado a ser. Por lo tanto, política, 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 en el mejor sentido de la palabra. Política no quiere decir partidos políticos, no solo partidos. Política, todas hacemos política, somos conscientes de ello, y tanto clases hacemos política, no somos neutros. ¡Qué caramba! ¿No? Y como ciudadanos no somos neutros. Hay muchas maneras de hacer política. Y podría querer decir reempoderar a los ciudadanos. Y en los últimos tiempos, pues bueno, ha habido movimientos interesantes, ¿no? Ha habido mucha indignación, pero también ha habido movimientos interesantes en el sentido de replantear el protagonismo de la ciudadanía. Estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo con estos movimientos, pero en todo caso, por lo que sea reempoderar a la ciudadanía, dar otro papel a la política, decir una cosa que es fundamental, oiga, aparte del relato de la derecha de Merkel, por decir algo, y de Rajoy, pues puede haber otro relato, puede haber otra Europa. Eso es mentira que solo puede haber una Europa. Y desgraciadamente durante muchos años, la derecha más derechona y la izquierda más moderada han coincidido. Aquí ha habido un problema, y lo digo con pesar porque yo he estado trabajando un tiempo en la socialdemocracia, donde la socialdemocracia se perdió por el camino. Es decir, como decía alguien, la socialdemocracia pasó de... cambió la ser alternativa por ser la alternancia de los conservadores, ¿no? Y por lo tanto, ya no hizo un discurso diferente, ¿no? Es aquello de Zapatero, ¿no? Bueno, por la economía solo es una, no sé qué, yo soy más progre, me meto con los obispos y,
y voy a legalizar el matrimonio gay. Fantástico, fantástico. Pero hay algo más, digamos, vamos a hacer algo más. O nos metemos ya directamente en el marco conceptual de la derecha, que es lo que hizo la socialdemocracia, para entendernos a partir de Tony Blair, las terceras vías, etc. Por lo tanto, ¿qué nos ha faltado? Un relato alternativo. ¿Es posible otra Europa? ¿Es posible otra economía? No es verdad que la solución sea la austeridad, no es verdad que la solución sea focalizar a la deuda y el déficit, no es verdad. No es verdad, no se ha salido de ninguna crisis en el mundo con austeridad. Y esto lo sabe el economista más de izquierdas y el más de derechas. Es con gasto público que se puede hacer un intento de salir de la crisis. Esa es la realidad. Por lo tanto, se necesita un relato alternativo. Parece que en el mundo se va construyendo este relato alternativo, por lo menos hay retazos de la construcción del relato alternativo. Y por lo tanto hay esperanza. Yo, aunque haga un discurso que parece pesimista, pues soy un redomado optimista. Siempre acabo citando a Gramsci con aquello de frente al pesimismo de la razón, pues le vamos a contraponer el optimismo de la voluntad, ¿no? Y depende de nosotros, al fin y al cabo. En fin, gracias. Bueno, eso, ahora momento para eso, para el diálogo. Después...